Thank you.
Ignacio Allende. La belleza de la tercera edad, ¿dónde está? La escuela primaria, 18 de marzo, turno vespertino. 18 de marzo, turno matutino. Jardín de Niños México. ¿Dónde está el Jardín de Niños México? Técnica 21. Creo que son los que menos gritaron, los de la Técnica 21. En un momentito iniciamos con nuestra ceremonia del grito. Vamos a pedirle a un integrante de la escuela, Ignacio Allende, que tiene una lectura para todos nosotros mientras vamos abriendo un poquito de espacio. Los nuevos conquistadores españoles decidieron edificar una nueva ciudad sobre su ruina, que ya fue la Nueva España. Los señores o caciques de los pueblos conservarían sus privilegios y ejercerían las funciones anteriores a la conquista: mantener el orden, impartir justicia, organizar el trabajo y cobrar tributo. Hubo exceso en el sistema de encomiendas, por la que los funcionarios de la corona del rey de España pusieron límites a estos abusos. Determinaron el pago de tributos de acuerdo a las posibilidades reales de los indios y suprimieron los servicios que estos daban a los encomenderos. Se dio la conquista espiritual, es decir, evangelización y conversión de la civilización indígena al cristianismo. Quien mandaba a acusar a varios señores indígenas, solicitando al rey que enviara a frailes pertenecientes a la corona de franciscanos, realizaron sus primeras labores misioneras desde cuatro convenios establecidos, mismos que habían sido señoríos de España. Tenochtitlán, Texcoco, Los Cuales y Huejotzingo, donde además de enseñar religión, enseñaron a leer, escribir y cantar algún instrumento de lo mismo. Fray Bernardino de Sahagún se preocupó por recuperar información acerca de su lengua, sus costumbres, conocimientos y su vida cotidiana. Como el pueblo con los peores resultados de un examen que no mide las conciencias y con un diseño estandarizado a nivel mundial. Y en este año, en el que el campeón del estado en la asignatura de matemáticas está con nosotros, a nadie parece importarle. Tenemos al subcampeón estatal de español y pocos lo valoran. De los carritos que hoy están con nosotros. A los jóvenes de las primarias que vienen perfectamente disfrazados, merecen su aplauso. A los de la técnica 21, un medio aplauso, les hicimos la invitación. No vimos, eso nos provoca que estemos haciendo un papel indigno en la comunidad, cuando no era lo que nosotros queríamos, no era lo que pretendíamos. Queríamos hacer un llamado a todo el pueblo y que estuviera presente. Tenemos ya la escenificación más enfrente. Podemos continuar ahora. El aumento de la pobreza no está en la economía, sino en la conducta de los habitantes de un pueblo. No seamos como aquellos que, estando encima de un ladrillo, se sienten estar arriba de la montaña. Debemos de intentar creer en la educación pública, la que formamos todos y a la cual satanizamos, porque por presiones claudicamos y permitimos el manejo del destino educativo de la niñez y juventud de nuestro México. Por festejos del bicentenario no se elabora en instituciones y solo vemos escuelas detenidas que acatan mandatos o caprichos gubernamentales a riesgo de actas administrativas. No somos los únicos que suspendemos, pero a veces somos los únicos que nos hacemos notar. Estemos presentes todos, seamos todos partícipes. Somos parte de un pueblo, somos parte de un proceso, somos parte de una historia y de una lucha que hoy nos unifica. Vamos a pedirle al integrante de la Escuela Secundaria Técnica 21, pase y nos dé su mensaje. Vamos a brindarles un aplauso mientras van pasando y van llegando. Adelante.
la guitarra. Al despertar la mañana y al cantar su alegría, a mi tierra mexicana, yo canto a sus volcanes. Y gallardía, la escolta de la escuela primaria Ignacio Allende hace hoy los honores. Vamos a pedirles a todos sean tan amables de descubrirse la cabeza. Atención, firmes, ya. Saludar, ya. Atención, firmes, ya. Vamos a pedirle al profesor José Luis Cimental Quiñones nos haga el honor de dirigir nuestro himno nacional mexicano. Designios, comienza a hacer uso de tan preciosos dones y declara solemnemente por medio de la Junta Suprema del Imperio que es nación soberana e independiente de la antigua España, con quien en lo sucesivo no mantendrá otra unión que la de una amistad estrecha en los términos que prescribieren los tratados que entablará relaciones amistosas con las demás potencias,
ejecutando esta solemne declaración hecha en la capital del imperio a 28 de septiembre del año de 1821. Ciudadano Luis Baquera, le vamos a pedir nos haga el honor de pasar nuestro lienzo tricolor a nuestro presidente de la Junta Municipal. Tomados de las manos los pilares para construir un México mejor. Mi patria es una playa protectora, es cual luz inigual que a toda hora se difunde bellísima y querida, y esa luz es mi tierra amada, mi patria mexicana. Vamos a despedir a nuestra bandera nacional. Atención, firmes, ya. Saludar, ya. Atención, firmes, ya. Y no juzgar tan fácilmente a los otros, ni a nosotros mismos, pues nuestro entorno se mueve y no refleja siempre la verdad de lo que somos. Que la felicidad anide en sus corazones. Gracias por haber estado aquí. Para el día de mañana, a las 10 de la mañana, tenemos en este mismo lugar una parada cívica. Agradecemos a las autoridades el habernos acompañado. Y continuamos ahora con la otra parte de la fiesta, con el palo encebado. Gracias.
Y bueno, sí. ¿Estamos listos? ¿Listos? ¿Se van a echar porras por ahí? ¡Ánimo, muchachos! Arriba, echenle porras. Cuéntenle. Una. Para todos hoy, así es que mejor súbanse. Una, dos. Arriba, arriba.
De esta noche les están ofreciendo las diferentes instituciones educativas para servicios de las mismas. La escuela de 18 de marzo tiene por ahí duritos en la esquina de Miscelánea La Rosita para que pase también a disfrutar de los ricos antojitos mexicanos. Acá Chuyín, por acá ya están otra vez estos shows más para arriba que para abajo. El grupo de los aguerridos. Ya van en el cuarto piso por ahí. Es más, ya llegaron. Aguas ahí, Juan Pedro. Porque no hay colchón, Juan Pedro. ¡Fuerte, fuerte! No hay peligro de que se caiga. Te queremos vivo para mañana, Juan Pedro. Ahí amárrese con el cinto, no se vaya a caer. Recuerda que el pan encebado tiene de todo. Desde dinero hasta comestibles. Patrocinados por los diferentes comercios. De la localidad. Miserable la penita de la esquina de los pájaros muertos. El viento y compañía. El señor Armando Montelongo. Y Yoyis también. También nos hicieron favor de patrocinar este evento. Acá el barrio de arriba, no sé quién por ahí sea los patrocinadores. En este evento, a las diferentes instituciones, a los padres de familia, a todos los niños, que gracias a ellos, este evento tuvo éxito. Thank you.
saludo para la raza de Albuquerque, Nuevo México, de acá de la cuadrilla La Cheve, de la coleadera de 2010, Ignacio Allende. Un saludo acá a toda la raza. Un saludo de acá de Ignacio Allende, de la cuadrilla de los cerveceros del Movimiento Familiar Cristiano. Saludos para todos. Que estén bien. Así está bien. Así está bien. Es de la misma compañía, todo. Aquí estamos dando la bienvenida. En estos momentos se va a llevar a cabo por ahí el desfile de la gran coleadera. Ya ven que es tradicional la coleadera aquí en Ignacio Allende. Toda la gente que nos va a ver allá en Estados Unidos, por allá todos los paisanos. En estos momentos ya no tarda en llegar por aquí la banda. Para que en estos momentos ya va a llegar la banda para... pues para el desfile, ¿no?, de la coleadera de aquí de Ignacio Allende, el 16 de septiembre, festejando el aniversario por aquí de la Revolución Mexicana, ¿no? También un saludo por ahí para toda la raza que se encuentra por ahí en Iowa, en California, para mi amigo, casi mi hermano Nachito, Octavio, Bobby, toda la gente que se reporta allá, y mi Jimmy también. Y toda la gente festejando el bicentenario de la Revolución Mexicana aquí también en Ignacio Allende. También somos mexicanos. Toda la gente que nos va a escuchar allá en los Estados Unidos, Iowa, California, San Diego, Dallas, Texas, pues todo la gente de los paisanos. Ándale, pues, que estén bien toda la gente. Cordial para el Jimmy de Allende Productions por allá en San José, California. Todas las amistades también por allá, conocidos y entrañables amigos. Saludo cordial desde aquí, desde Allende, en esas fiestas patrias. Hoy 16 de septiembre, vamos a divertirnos un ratito. Saludo a todos, bendiciones. Gracias.
Buenas tardes a todos los que nos están viendo ahorita por esta cámara de Allende Production. Les quiero dar las gracias a todas las personas que me apoyaron aquí en el pueblo de Ignacio Allende para convertirme en un virtual ganador de las elecciones pasadas aquí en el pueblo. Yo sé que soy el primer presidente más joven que se ha visto aquí en la historia de Ignacio Allende. Yo no les voy a fallar, voy a trabajar principalmente en lo que viene siendo el deporte y en todo lo que pueda. Ahí está la presidencia, es el lugar de ustedes, no es el lugar mío, es de todos. Gracias en especial a todas las personas que nos están viendo desde Estados Unidos. Gracias a las personas que me dejaron mensajes en el Facebook, que yo puedo, que yo sé que voy a poder. Muchísimas gracias y este es su pueblo y aquí los esperamos en este diciembre para que se vengan a echar sus fiestas. Unas fiestas nuevas, unas fiestas totalmente renovadas. Van a ver que nos vamos a sacar la manga de aquí del brazo porque yo sé que apenas estoy empezando, pero con el esfuerzo de todo mi equipo de trabajo y el pueblo aquí en general, vamos a tener las mejores fiestas que se han visto aquí en Ignacio Allende. En el Bicentenario de Independencia vamos a vivirlo todos bien, contentos, como se debe de hacer, sin guerras, sin nada, aquí sin pleitos, principalmente aquí en Ignacio Allende, vamos a vivirlo. Hay que enorgullecernos de que somos mexicanos, porque como dicen por ahí, mexicanos no hay dos. Y vamos a echarle muchas ganas, amigos. Vamos a divertirnos ahorita en la coleadera y yo sé que se puede. Vamos a trabajar juntos. Y ahí los esperamos, ¿eh? Ahí mero. No, pues, un saludo para todas las razas de Estados Unidos. Acá de las hamburguesas del Pato Feliz. Aquí estamos nuevamente celebrando el 16 de septiembre, la tradicional coleadera. Y vamos a echarle ganas a ver qué sale. Saludo para todos. Dale. ¿No más te mandó? Pato, se habla. Sí, están calientes. Bueno, ¿qué digo?
Buenas tardes, aquí estamos con, como cada año, ¿verdad?, festejando el 16 de septiembre. Les mandamos muchas saludes a todas las gentes que nos están viendo por allá en Estados Unidos, en Iowa, en Aurora, Illinois, a mis sobrinas, a mis cuñados, cuñadas, ¿verdad?, a todos, principalmente a mi hijo Maki, que está en Juárez. Y aquí los esperamos, ¿verdad?, a ver si pueden venir el próximo año, si Dios quiere. Aquí los estaremos esperando. Muchas gracias. ¿Qué ole, raza, que está viendo aquí este video del 16 de septiembre? A toda la gente que está allá en Estados Unidos, un saludote desde acá, desde Ignacio Allende, Durango. Ah, un saludote en especial para mi compa el Chivis, que está en Texas. Saludos a los que están en California, en Denver, Colorado y en Iowa. Saludos de aquí, del pueblo de Ignacio Allende. Pásensela bien. Un saludote de acá a mis compas los policías, que estamos trabajando este día para resguardar el orden aquí en este pueblo. Y echarle muchas ganas. Y de parte de ellos un saludote y un abrazo hasta allá, hasta donde nos estén viendo. De sus amigos los policías de Guadalupe Victoria. Claro que sí, compadre.
Vamos a mandar un saludo para la gente de Estados Unidos, especialmente a Mili, a Irma, a su papá Jaime y a toda la gente que nos ve a través de este video. Un saludo y aquí los esperamos en diciembre. Bueno, un saludo a todos los paisanos que nos ven ahí por internet, ahí en allendito.com, todos los que están en Los Ángeles, en Iowa, en Texas. Yo soy Tadeo. Aparte de los videos.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Aquí ya estamos festejando la tradicional coleadera del 16 de septiembre y también celebrando el bicentenario de la independencia de México. Saludos. Hola, ¿qué tal? Bueno, un saludo a toda la gente. Aquí nos encontramos en la coleadera, que ya es tradición, ¿verdad?, del pueblo. Y pues espero y puedan ver un poquito de lo que se trata. Y bueno, un saludo. Buenas tardes, pues quiero mandar un saludo a todas las personas que nos están viendo. Y pues aquí estamos en la coleadera y pues espero y vean esto, sobre todo lo que está pasando aquí. Y pues un saludo a todos. Con todas las melodías que nos están solicitando, por lo pronto nos arrancamos con esto, compadre. Claro que sí, continuamos con algo que viene incluido por ahí, nuestro primer material discográfico. Mira qué carita me hace parecer que me mantiene.
saludo por ahí para la gente de Luis Moya. Compadre, continuamos con la música, continuamos con más del ambiente. Esta bonita tarde de coleadero, compadre. Por ahí para todos ustedes, nuestra música, para todos los coleadores en especial. ¿Por qué se le echamos, compadre? Vamos a continuar con este tema y luego complacemos aquí a mi amigo que está solicitando los 500 novillos, compadre. Ahorita lo complacemos. Continuamos con los temas. Este bonito. Por ahí a toda la raza de Luis Moya,
Este corridazo que dice y suena más o menos así, primo. Cuando salimos de casa con la puerta iluminada, hay que trabajos pasamos por aquella grande lana. Se soltó un fuerte aguacero para poderlos parar. Les formamos tiroteo. ¡Suena de bonito, primo! ¡Arriba y gracias, gente! En la hacienda de Palomas se soltó un doble acá. En su caballo el venado, pero le pregunta al camarada que la sombra de Vigo, que no lo he visto llegar. Y así me dijera, viste se pone a llorar, a su voz lo mató un toro en las trajas de un corral. Quedaron complacidos con el corridazo, los 500 novillos. Continuamos por ahí con más melodías. Vamos a darle vuelta
al disco para que todos ustedes... Saludos para todos Estados Unidos, mis que nos acompañan allá. Que le echen ganas porque no hay de otra. Es todo para ustedes y les queremos mucho a todos sus paisanos. Sí, yo le mando saludos a mi hijo que se llama José Carlos Guillén, de parte aquí de su papá, que estamos en un evento que es de cada año y pues que se cuide mucho mi hijo. De aquí lo quiere mucho su papá y su mamá, sus hermanos todos, que estén bien. Y cuídese mucho, mijo, cuídese mucho en ese carro que trae. Hasta luego, mijo, Dios lo ayude. Dios me lo bendiga. Nereida, y quiero mandarle un saludo a los de West Liberty, en especial a Concha y a toda la familia Mata, que están allá afuera, y lástima que no estén aquí en la colgadera, porque está bien chida. Thank you.
¡El caballo! No, pues aquí estamos en la coleadera echando una cheve. Quiero mandar un saludo para todos los primos allá en Estados Unidos. Que manden para seguir pisteando porque acá está cabrón. No quiere llover. No quiere llover y pues necesitamos echarle ganas. Hey. Y a ver si podemos agarrar una dama. Si no, pues ahí será para la otra. Gracias.
la tonena. Ya entra la cerveza, ¿eh? A su corta edad. Ok, bueno, pues cómo nos vamos a tener el gusto de cantar este bonito corrido para nuestro buen amigo que ya no está con nosotros, en paz descanse, Ernesto Estrada, de parte de toda su familia, de por allá del Fondón y todos sus amigos de West Liberty y de su padre, don Juanito Estrada, que se encuentra con nosotros. Vamos a tratar de cantarlo, lo estamos preparando para grabarlo luego ya en un estudio profesional. Esperamos le guste y un saludote a toda la gente que radica en Estados Unidos, por allá a todos los amigos de esa gran persona, que fue un gran amigo. Y este se llama El Corrido de Ernesto Estrada. Amigos Venó del Valle y su familia, claro. Bueno, sí. Pues compadre, para Carlita Martínez de aquí, Ignacio Allende, se llama Los Patos, y por ahí para sus amigas también, que por acá nos la solicitaron, compadre. Contentos se encontrarán.
Un saludo para mis primos de allá de Virginia, a mis hermanos que están allá, un bonito saludo y esperemos que próximamente nos vean por aquí en la coleadera. Un saludo para todos mis amigos de allá de Iowa, aquí los esperamos, nos la estamos pasando a toda madre, ojalá y un día puedan venir aquí de parte de su amigo Adrián Reyes Calderón y ojalá y siempre estemos bien todos, un saludo. Bueno, un saludo para mis hijos. Aquí estamos con puros tejanos de Allende. Y pues, a ver si la saborean aquí la coleadera. Porque este jale es muy caro. Y luego lo mandan para la cerveza. Muchos saludos a Roque, mi hermano, que está en Chicago. Y no es que ya tenemos ganas de que venga. Don Alfredo. Hay un saludo a toda la raza del estado de Iowa. Quiero mandar un saludo para toda la gente de California, de Iowa City, West Liberty, para todos mis paisanos mexicanos que están en Estados Unidos. Estoy aquí celebrando las fiestas patrias de Ignacio Allende, Durango. Aquí estoy en la coladera que es ubicada aquí en el campo donde juegan el béisbol. Pues está muy tranquilo todo, estamos muy contentos, lo estamos pasando bien. Nos estamos divirtiendo todos y ojalá que todos estén bien y que tengan paz. Y pues sigan adelante y aquí estamos tratando de salir adelante y los quiero mucho. I love you. Bye.
Vamos a tratar de complacerlas a todos y cada una de sus peticiones. Recuerden, se la traemos dentro del repertorio con mucho cariño, con mucho gusto. Los vamos a complacer. Nos están solicitando la Feria de las Flores. Tenemos pendiente la María también. No se nos olvida, te lo juro, Yari. No se nos olvida. Arriba Pichátaro para mi amiga Carla. Ahorita se la vamos a aventar, compadre. Tenemos ahí esas peticiones. Vamos a terminar con un tema que está solicitando por acá. Con muchísimo gusto, compadre. Vamos a complacerlos. Algo que ya habíamos tocado bien, movidito. Saludos para Yare, para Carla y todos. Thank you.
Está la gente, ahora sí ya está empezando a bailar. Están pidiendo cumbias, compadre, vamos a aventar por ahí unos dos, tres cumbiecitas para que siga la gente. Ve al centro de la pista, claro que sí. Al centro de la pista de bailar, compadre. Ahora les vas, compadre, seguimos avanzando, seguimos saludando a la gente por acá que nos acompaña de Calixto Contreras. Ándale, pues, un saludo para Victorino de aquí de Allende. Nos están pidiendo un zapateado, primo. No manches, zapateado no. Que si le sentamos un zapateado, ya toda la raza que anda bailando. Bueno, le puedes comer esa mando también por ahí con la gente de la boca. Thank you.
se llama. Ok, compadre, porque estamos en la coladera, vamos con estas porquitas arriba en la coladera, y dice para todos ustedes. ¿Listos, compadre? Va. ¿Se le dice? Un saludo aquí para el Burke, de parte de aquí de Edgar Alvarado y toda su familia, para los Guayanas, Iowa, Virginia, everybody, todo, especialmente para la familia Mata, que estamos y no se olviden, gracias. Directo por aquí. De lo que no del mayo, pero mi compadre es claro que sí, compadre. Vamos pues con esta, con estas.
Por ahí tenemos pendientes, por ahí la loba, tenemos pendientes por ahí, ando bien pedo, la cabrona también la tenemos pendiente, ahorita los complacemos, no se preocupen, todas van a salir, no se preocupen. Continuamos, se solicita al Becho. ¿Quién es el Becho? ¿Este es el Becho? Ah, Agustín Sosa, Saúl Quintero, Carlos. Nuevo Laredo y Durango, y para el compa Meño también. El saludazo para todos ellos, compa Meño, para Saúl Quintero. Ahorita levantamos también Domingo Corrales, tenemos ahí algunos corridazos bien. Andamos bien operando esto por lo pronto para mi amiga Carla. Esta canción que me lleva toda la tarde pidiéndola.
Ya la vamos a complacer por ahí para Carla, todas sus amigas, para mi prima Yareli, que por ahí anda, para su novia también, que la acompaña. Que la acompaña esta tarde, por ahí está, ya se perdió, ya llegó el novio, ya se perdió de seguro. Pero se por ahí para su novio también, con mucho cariño para ustedes dos, que esperando que se la estén pasando a lo mejor, primo, por ahí, para Nayeli de Topia Durango, vámonos hasta Topia Durango, compadre, con esa melodía, algo por ahí para, no creo que hayan venido hoy, ¿verdad? Para todas las muchachas que son bien canijas, no vinieron hoy, hoy vinieron nada más las que se portan bien, primo. Para toda la gente de Gómez que nos acompaña, compa, para el compa César o el compa Marcelo, un saludo bien especial. Ahorita les complacemos con la canción, compadre. No, para la raza de Luis Moya, compadre, andan medio pagadones, ahorita les aventamos su corrido. Por lo pronto tenemos algunas peticiones para toda la raza de Luis Moya, ahorita les aventamos Culiacán versus Mazatlán. Por lo pronto nos arrancamos con esto, ritmo de guapango. A ritmo de guapango sabrosón, para que lo baile, para que la agarre de cachetito y no la suelte, primo. Por ahí para todas las chicas del coro. Eso, ánimo, ánimo, que no caiga, vamos a pasárnosla bien, perrón. Ya queda poquito tiempo, nos arrancamos con Pachamén Guadarrama. ¡Vámonos! Bienvenidos a Ignacio Allende, donde la coleadera, como en ninguna parte de la región, se pone así de tan hermosa alrededor. A toda la gente le deseamos lo mejor y que es una chulada de día, que no en cualquier parte del mundo se disfruta como lo estamos disfrutando en Ignacio Allende. A todas las personas que están aquí o no están aquí, les deseamos lo mejor. Y aunque estemos lejos, disfrutar de lo que ven y vamos para allá, vamos a seguirle, Todos tenemos el propósito de seguir adelante, que este pueblo crezca y sobre todo la familia que vaya adelante. Besos, a ver, venga. Y aquí le deseamos a toda la gente, primo, aquí la gente le deseamos
a lo de alrededores, extranjeros, con nacionales, el Bicentenario, que lo festejen, ¿o no, primo? Sí, aquí estamos muy contentos desde su pueblo Ignacio Allende, ojalá y pronto puedan llegar acá a visitarnos. Aquí estamos muy contentos festejando las fiestas de nuestro pueblo en esta coladera. Vengan o no vengan, aquí estamos siempre con los brazos abiertos. Y gracias por ver este video y a todo mundo se lo deseamos, deseamos el video. Ya andamos un poquito alterados de alcohol, pero con todo corazón, siempre va a estar el corazón ahí adentro y uno va a desear de que venga todo. Gracias, gracias Allende Productions. Estamos en contacto y vamos para Allende. Arriba Allende y el Bicentenario, cómo no. Adiós.